¡Tenemos nuestra partida! El curita del diablo, caja con presencia, con sus ecos, como el fuerte, dragón muerte. Vamos a ver ese seco que trae el día de hoy el curita del diablo. Hoy no vino Laura, por compromiso de Roma no pudo estar el día de hoy. La gente está con el resplandor. Ahí, señoras y señores, la presencia del campeón Resplandor Junior. Ahí tenemos la internación de intensidad, será 3-6, vamos a 3-6. ¡Lucharán! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo por el campeonato completo de Toluca. El retador, el Jurita, ¡el Diablo! ¡Qué rival esta tarde! El actual campeón completo de Toluca, con ustedes, Resplandor Junior. ¡Como referee, Mr. Cole! Ahí está la presentación, señoras y señores. Vemos a Mr. Cole dando las indicaciones. Muy bonito el campeonato que actualmente ostenta Resplandor Junior. Y en cuanto nos indique ese Mr. Cole, el inicio de la primera caída, vamos a dar inicio. Ahí está más que animado la gente. Listo, son galares. Primera caída. Y así comenzamos la primera caída. El Curita del Diablo en contra de Resplandor Junior. Lucha de pronóstico reservado. Resplandor Junior viene por todos los perros endemoniados. Así lo dijo. Y así lo va a comenzar a demostrar hoy. Ahí vemos al Curita midiendo fuerzas en contra de Resplandor Junior. Ahí vemos la toma de referee. Se van con este candado a la cintura por parte de el Curita, que castiga, que toma por la cintura al Junior, el codazo. Ahí apretando la mandíbula el Curita, recibiendo candela. Castigo al brazo, se lo lleva con este rodillazo ahora. Este que es nuestro amigo Junior, conoce suplex.
y gira, y va a ser la de Guerrero en el segundo, y no quiso conectar el tercero, pero buscaba a los tres amigos de Flamengo Junior, que comienza tambor batiente esta primera caída de esta contienda. Así es, ha comenzado con todo, y como debe de ser una lucha campeonil. Base de llaves y contra llaves ha comenzado esta lucha. Allá está el derribo por parte del Curicó del Diablo, que ataca rápidamente hacia la rodilla izquierda de Resplandor Junior. Aquí trataba de zafarse, así de esta manera se lo quita y rápidamente el castigo hacia uno de los brazos el Curicó del Diablo. Le dice que no, así rápidamente se lo quita. Era bien con el castigo. Así el castigo hacia las piernas y luego el candado al cuello por parte de Curicó Resplandor Junior. Allá viene, rápidamente se levantó así Resplandor. Eso se lo quita, luego con el castigo hacia el brazo. Uno más así de esta manera, castigando Curicó del Diablo. Otro más y lo hace girar así al Curicó del Diablo, al campeón de tercias de Toluca, de los perros endemoniados. Rosito de esta japonesa rápidamente lo ha terminado así Resplandor Junior. Lo está llevando por el camino de la técnica, lo que también domina muy bien este Resplandor Junior, y dominando al Curicó del Diablo. Bien, venía la medición de fuerzas, pero no derribe por parte del Junior, castigando el compás, y abre más y aprieta para ver si cede el Curicó, pero dice Mr. Kronk que a lo mejor lo cuenta, pero no, este no es el conteo que le lleva con este castigo. Está todos con espaldas planas el Curicó. No solamente de nuevo el raquetazo por parte de Junior, y ahí lo tiene, otra vez la lleva a las alturas, pero no le conviene al Curicó hacer eso. Lo toma este Resplandor Junior con esta japonesa, lo tiene con el castigo a la rodilla, castigo a los brazos también, castigo a la espalda, y lo toma y aprieta más, y castiga y castiga, y no cede este Curicó del Diablo, revierte el Curicó, el de los perros endemoniados, ahora una vez más con ese candado al cuello, derribando. Viene hacia arriba el castigo, de nuevo por parte del Curicó, castigando los brazos, ahí con este Cristo, que rompe el Junior. Viene el castigo a las piernas por parte de Resplandor Junior, ahí lo tiene. Lo tiene, no se rinde, no se ve el Curicó del Diablo. No le jala el cabello para que rompa el castigo. No, revierte con este castigo, con la pierna poniéndosela en el rostro. Lo toma. Lo tiene, le va a contar Mr. Kong, dice que no. Revierte y lo toma ahora una vez más Resplandor Junior. Uno, dos solamente, dos por parte de Mr. Kong, que contaba al Curicó del Diablo. Lo tiene una vez más ahí el Curicó, que revierte Resplandor, y no solamente lo que termina contando Mr. Kong, mucha técnica, mucho castigo, mucha llave. Ahí lo tiene Resplandor con la bota en la espalda, y reclamancia pide piedad del Curicó, y aprieta el castigo este que es Resplandor Junior. Ya tocó la cuerda el Curicó, y qué buena lucha llena de técnica estamos viendo. Así es como lo vamos a repetir, como se debe de llevar una lucha de campeonato, por el buen camino, por el camino de las llaves y contra llaves, porque recordemos que para cada llave era contra llave, y debe de ser muy profesional y un muy buen profesional para saber qué llave aplicar y qué contra llave poner para poder hacer el castigo. No, aquí el castigo por parte del Curicó del Diablo es hacia el brazo derecho de Resplandor Junior. Ahí lo castiga. Está, tenía las espaldas planas y rápidamente con dos, uno, dos, solamente va a ser conteo de Mr. Kong. Uno, solamente uno, el conteo de Mr. Kong. Ahora ya va con esa variante, pudiera ser una cavernaria.
el castigo, le ya ahí está el castigo con este candado. Le dice que no. El golpe a las costillas por parte de Resplandor. Con esos puñetazos. Ya se logra zafar Curita del Diablo. Lo derriba así. Y el castigo es todo al tobillo. Allá va el castigo. A Resplandor. De esta manera le lastima las muñecas. El castigo es hacia las muñecas. Pero rápidamente Resplandor, así con este derribo, se lo lleva. Y el castigo es para el Curita del Diablo, ahora al centro del cuadrilátero. ¡Está castigo a la rodilla! ¡Cómo se lo aplicara Caos! En esa contienda, también le está aplicando ahora el Curita del Diablo en la pierna izquierda, en la rodilla izquierda. Ahí lo jala del cuero cabelludo, pero rápidamente Resplandor se lo quita. Y ahora con los golpes y el codazo a la espalda. Sigue apretando ahí a la rodilla de Curita del Diablo. Otro codazo más a la espalda. Y luego así, de esta manera, se lo va a llevar. No, el que lleva la ventaja ahí es Resplandor Junior. El castigo, ahora con esta valiente derrota, uno, dos, solamente dos. Y rápidamente se ponen de pie los luchadores, que los reconoce la gente con una muy buena, con un buen aplauso. Esta buena lucha por ahora. Estamos viviendo una verdadera lucha de campeonato. Se da en la mano la que está saliendo, la cachetada traicionera por parte de el Curita del Diablo, que viene a castigar con ese salón de cabellos a Resplandor Junior. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Este Curita lo tiene ahí con esa canchita. No, jálate uno, lo que contaba Mr. Kong. Termina por romper, Resplandor venía de nuevo. Pero nada para nadie hasta el momento, se lo lleva con esta rana. No tiene uno, no solamente dos, lo que cuenta. Una vez más el referee se lo va a llevar con esta navajita. Una vez más dos, solamente dos, lo que nos está regalando en los conteos Mr. Cross. Otra vez, ahora viene la ranita por parte del Curita. Uno, dos, dos solamente. Pero lo tenía una vez más ahí. Este, que es Resplandor, se la lleva doblemente el Curita del Diablo. Viene el rebote en cuerdas por parte de Resplandor Junior. El Junior, de el que estará en su gira de despedida próximamente. Y tendremos esta tarde aquí en el gimnasio Centralástico con la tijera por parte del Curita del Diablo. Dejándolo en malas condiciones al Junior, lo tiene. ¡Se vende gente! ¡Se queda mirando! ¡El apoyo total es para Resplandor Junior! Ahí viene el castigo por parte del Curita con ese codazo. ¿Qué es lo que va a hacer ahora este gladiador rudo? El Curita del Diablo lo va a llevar al juego de cuerdas. No, revierte este Resplandor. Termina por esquivar ahí el antebrazo, la patada a la pierna por parte del Curita. Le repite la dosis, está en malas condiciones Resplandor Junior. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Lo toma por la pierna, le va a aplicar esta cruceta. Va a castigar, dice que no se rinde. Dice que no se rinde. ¡No se rinde el Junior! ¡Sí, señor padre, está en el vestidor! No sabemos si está viendo la contienda, pero está dentro del vestidor del Halcón Galáctico. Próximamente vamos a tener una lucha más de despedida de Resplandor. No se la pueden perder desde el recinto ferial de Metepec. Aquí por lucha libre entre nosotros va a ser vibrante porque va en contra de Mr. Condor y el Gallego, haciendo compañía a Fuego Junior. Ya sacaron el Curita del Diablo de combate. Viene Resplandor Junior, lo vamos a ver volar. Que va a ser bien el tope por parte de Resplandor Junior. ¡Qué manera de querer retener el campeonato! Un peso completo acercando a los cielos y mermando al rival. Así es, de las pocas veces que debo volar Resplandor Junior. ¡Ya, el objetivo, ya el Curita del Diablo! Impresionante ese tope de Resplandor Junior que sigue rápidamente el Curita del Diablo. No quiere perder tiempo Resplandor Junior para llevarse esta primera caída. Uno, dos, solamente dos, Curita del Diablo.
se quita para cortar el conteo de Mr. Kong. Así que esta lucha se ha tornado un poco ruda. Allá va para afuera otra vez y amenaza con volar nuevamente. Pero rápidamente el culito del diablo se quita. Allá va Resplandor a la cerca del cuadrilátero. Así de esta manera, con la silla vacía. Al estilo de Pedro el perro guayo de Negro Casa. La silla se ha capturado, la silla vacía. Resplandor sacando todo lo de su repertorio. Todo lo que le ha enseñado a su señor padre. Hoy está sacándolo de esta lucha de campeonato. Y eso aquí todavía estamos en la primera caída. Vamos a ver en qué termina. Pero Resplandor Junior va a vender cada la derrota. Y el Curita también. Ahí el grupo de sí se puede. Apoyando a Resplandor Junior. El Curita del Diablo que está sufriendo. Viene a las alturas Resplandor Junior. Lo tiene a su merced, pero no. La distracción. Lo va a tomar el Curita. Se lo va a llevar con este crunch. Lo tiene. Con esta, lo tiene, dice que sí, ya se rindió, es la primera, para el culto del diablo. Rápidamente se lo llevó después de una distancia de toda la vida, la ciudad del mundo, ahí trataba de ser el culto de la última carrera, a quien le mandamos un fuerte saludo, y castigo a la rodilla, a la pierna de derecha también. De Resplandor Junior, allá a rodilla, el castigo se duele rápidamente ahí, sucede con el cariñoso Junior, acercándose para evaluar cómo está hoy el campeón, el Curita del Diablo, se llevó de esta primera caída, una primera caída muy buena e interesante, llevándose por el terreno de vista, el terreno de las llaves, de las contrallaves. Este folclore mexicano que se ha convertido en un símbolo, que está a punto de cumplir 89 años de vida en este próximo mes de septiembre. Aquí tenemos cerca a Resplandor, que ahí cariñoso Junior le da aire para que empiece a tomar fuerza y irnos a esta segunda caída. Increíble ver a estos dos juntos. Como seco el cariñoso Junior de Resplandor Junior, sus padres, cuántas veces se vieron las caras en la arena Toluca, también cuántas veces se han visto las caras en esta arena, el gimnasio con galáctico. Ahí, este que es Resplandor Junior, qué primera caída nos brindaban los dos gladiadores, sacando lo mejor de su repertorio. Vámonos a la segunda. La segunda caída, a esperar la reacción de Resplandor Junior, que sacó lo mejor de su repertorio, lo que ha aprendido en estos años de luchador, que vio también en la arena Toluca, que vio y que le ha enseñado tanto a sus maestros como Boomerang, como su señor padre, entre otros profesores que ha tenido Resplandor Junior. El conteo del referee que va en 11. Que rápidamente ya sube. Ahí le patea la cuerda. De esta manera el Curita del Diablo que va a empezar a retar su lado rudo. Ya al parecer se va a tornar por el lado rudo, por el lado violento esta segunda caída. Ahí está el castigo. Rápidamente a la rodilla, ahora es a la rodilla izquierda. La que va a castigar el Curita del Diablo. Allá va una vez más el castigo. Y se duele rápidamente ahí. Resplandor Junior. Allá le va a castigar. Ahí le golpea la rodilla a la lona. Este Curita del Diablo se dio. ¿Cómo ganar el campeonato este Resplandor Junior acá?
de esa misma manera, llevándolo con los castigos en la pierna. ¡Ay, hijo de caos! Ahí sigue castigando las rodillas. Y Mr. Kong, que no. Y le llama la atención al Coruta. Ahora vemos de nuevo al Coruta castigando la rodilla. Pero esto no va a detener al Junior. Ahí va a seguir este bolón por parte de Coruta. Y el Halcón Galáctico que despierta, que comienza a correr el nombre de Resplendor Junior. Y este Coruta, que está verdaderamente endemoniado esta tarde. Ahí viene el castigo una vez más, con las cuerdas. ¡Ya! Está sobrepasando el Coruta. Ahí viene la patada por parte de Resplendor Junior. Le cortaron 5 para que terminara con el castigo. El cariñoso Junior, que se queja de esta acción por parte del Coruta. Le acaba el rostro de dolor por parte también de Resplendor Junior. Que le está doliendo. Se le están dando una verdadera guerra, una verdadera batalla. La que estamos viviendo en el encerrado. Viene Resplendor Junior. ¡Ahí ya acabó! ¡A su mejor amiga! ¡Este Resplendor Junior con la cadena! Y le dice a Mr. Kong que se quite, que lo deje pasar. Viene al ataque Resplendor Junior con la cadena. Y lo interrumpe, no lo deja pasar. Ante el brazazo, el golpe, el puñetazo, con el señor que la patada. Ahí sobre la cuerda, también castigando a Resplendor Junior por parte del Coruta del Diablo, que se burla de la gente, que se mete con el respetable. El castigo que continúa por la cuerda, pero que no reconviene, no castiga a Mr. Kong. Ya le está mordiendo la frente. Vamos a ver sangre tal vez ya en esta contienda. Ahí vemos una vez más el castigo. Ahí viene el Coruta del Diablo, que va hacia esta esquina contraria que nos queda de frente. Y el castigo con ese malvazo sesentón que se saca de la manga el Coruta. Y viene de nuevo este Coruta del Diablo con el sentón de frente totalmente, que deja bien de estrellitas. ¡Ay, Resplendor Junior! ¡Pero viene la reacción con ese cachetadón que le propina Resplendor! Eso sí viene la reacción por parte del que dice como técnico. Allá va en la esquina el golpe de Resplendor Junior. Allá viene la barriga y aún con la rodilla lastimada. Allá va ahí Resplendor, que le dedica a todas las veces. Allá va Resplendor con esa patada. ¡Es todo la igualdad! ¡Es Coruta del Diablo! ¡Es que tiene otra! ¡Ha rescatado la gente también! ¡Es Resplendor Junior! Allá va el rebate de cuerdas. Un lado otro va Coruta del Diablo. ¡La pasaba de esta manera! ¡Ya reaccionó Resplendor! ¡Acá se lo va a llevar! ¡Por el que está viejo! ¡Lo cerró! ¡El castigo! ¡Ahí está! ¡Se lo puede llevar! ¡Señores, se lo llevó! ¡Van a ver! ¡Van a caer! ¡Segunda caída! ¡Segunda caída! ¡Ya llegamos a esta segunda caída! Ahora la presión es en la rodilla izquierda, la que ha castigado mucho el Coruta del Diablo en esta ocasión. ¡Está luchando contra marea! ¡Resplendor Junior está mermado de la rodilla! ¡Y también ahí Mr. Kong, que está también brindando un poco de apoyo al Coruta del Diablo! ¡No se olviden que en nuestra lucha estelar tenemos leyendas, tenemos leyendas de la arena Toluca, lo que se va a vivir
Y esto ya está más que caliente. No les quiero ni decir en lo que se va a convertir esto en nuestra contienda super estelar. Mientras tanto, ahí vemos a los Seconds apoyando a su compañero, apoyando de la locurita del otro lado, recién el Junior, que ya tomó la cadena. El grito de resplandor, resplandor, que se escucha una sola voz en el gimnasio con Galáctico. Le van a dar, dicen que se quieren cargar a un Seconds. Ahí tenemos a Resplandor Junior que se queja. Y vamos a comenzar nuestra tercera y definitiva caída en cualquier momento. La indicación de Mr. Kron. Comenzamos la tercera. Comenzamos nuestra tercera. Tercera caída. Está todo listo. Vámonos para la tercera y definitiva. ¿Habrá nuevo campeón o retendrá Resplandor Junior? Y ahí calienta los bravos y rápidamente así el castigo para el curita del diablo con este tackle. Allá viene la patada al pecho del curita. Una vez más Resplandor llevando ventaja ahora en esta tercera. La primera fue dominante. Pero la juventud del curita ahora va ya a castigar la rodilla derecha. Con la vara querida será rodilla, ojo por ojo, diente por diente. Allá va Resplandor castigándola, sí. El golpe en la rodilla. La gente le pide otra. Allá va el castigo para Curita del Diablo, sí. Lo sigue castigando Resplandor. Así de esta manera se borra y se mofa el Curita del Diablo. Cariñoso Junior ahí ahengando a Resplandor. Y el rey se lo quita de esta manera. Le decía del intermedio de caída, que era una lucha técnica, pero no estaba llevando. No estaba haciendo el mismo criterio para él que para el Curita del Diablo, y aquí lo vimos. Sí, termina por romper el castigo. Mr. Kong ahí apoyando al Curita, que viene con esa patada, cabrito. Y recomiendo ahí, tira un par de patadas al rostro de Resplandor Junior. Que viene de costera a costera, de esquina a esquina, de la falcalle por parte del Curita, pero le responde el Junior. Y viene de nuevo el Curita con ese antebrazazo que esquiva bien. El Junior con ese raquetazo. Y le contesta el Curita. Y ahora viene Resplandor Junior. Le levanta el rostro y ahí está nomás el Curita del Diablo que sufre en manos del Junior, del señor Resplandor. Y una más por parte del Curita. Ahí está, una más por parte de Resplandor Junior. Castigando al Curita, el hombre que quiere terminar con los perros endemoniados. Y aquí está comenzando. Así es el duelo de raquetazos. Por cierto, hablando de metiches, ahí no vemos al cachorro endemoniado por ningún lado. Y este golpe de antebrazo, otro golpe ahí por parte de Resplandor. El codazo en la cara. Cabezazo de esta manera. Al medio estilo de Black Taurus. Que le pone ahí en el pecho el Curita del Diablo. Allá. Rápidamente lo levanta así. Ahí lo enreda en la cuerda. Rebota en cuerdas. Le va a responder la patada por parte del Curita del Diablo a la rodilla de Resplandor Junior. Esta lucha cada vez se torna más dramática. Ahí le está torciendo todo el tobillo, toda la pierna. El Curita al Resplandor. El castigo a la rodilla izquierda.
De esta manera está haciendo sufrir a Resplandor Junior. Y así se comienza a arrastrar para alcanzar la cuerda interior. Allá de bajar Resplandor, allá va poco a poco. Arrastrándose, tratando de alcanzar la cuerda. El apoyo y el ayuda de la gente está haciendo que poco a poco la castigo está. Tiene que cortar el castigo del referee y así lo hace el culito del diablo, que apretaba, pero no, el poder y el amor propio por parte de Resplandor Junior pudo más. Lo vuelve a arrastrar hacia el centro del cuadrilátero, hasta llegaba el castigo. Por ahora los pecos no se han metido. Han estado afuera obviamente apoyando. Pero no se han metido, no se han involucrado, debe ayuda un poco el cariñoso Junior a Resplandor para que toque la cuerda y se rompa el castigo. El referee ahí llamándole la atención al sector del luchador técnico. De Junior a Junior, el apoyo está tarde en el gimnasio con Galáctico, mientras que el Coruta del Diablo sigue castigando a este que es Resplandor Junior, que ya no siente lo duro, sino lo que pudo. Está sufriendo de más el Junior. Viene con esta carrera, la lanza. La lanza clásica de este hombre. Uno, dos solamente, pero esa lanza que tiene muy hecha Resplandor Junior y que pudo haberle dado una victoria más en este gimnasio con Galáctico, ahora en contra del Club del Diablo. Pide un conteo más rápido. Y el beta de Resplandor que comienza a reinar en este gimnasio al con Galáctico. Lo lleva hacia las cuerdas el Coruta con el rodillazo. De rodilla a rodilla por parte del Coruta. Lo va a llevar a las alturas con esta cargada de bomber el derribo por parte del Coruta del Diablo. Dos pesos completos midiéndose una vez más en el gimnasio con Galáctico y viene a las alturas, bueno, venía porque Resplandor Junior está reaccionando y lo va a tomar y se lo va a llevar. ¿Qué es lo que va a hacer Resplandor ahora? Que no se dejar de raquetazos, pero se lo va a llevar con este suplex desde la segunda y tercera cuerda, castigando al Diablo. Dos, ya solamente le falta potencia, Mr. Juan, para contar este tres. Así es, solamente se queda no el conteo de Mr. Juan. De un lado el apoyo para la Curita del Diablo, del otro por parte de los más, el apoyo para el luchador, y lo escuchamos con el sonido ambiente, el apoyo para el Resplandor, que comienza a ganar de por la boca, lo mismo que el Curita del Diablo, los dos ya están muy cansados, ha sido una lucha con mucho desgaste, allá intentaba la casita, no es una variante con este castigo. Y ahí casi ahí el cuello, obviamente por parte del Resplandor Junior, el referee no había visto que había cuerdas de por medio. Allá va el Coruta del Diablo, se lo lleva a hacer esta ranita, allá va el conteo, uno, dos, solamente dos. El conteo del referee porque Resplandor Junior alcanza a zafarse. Allá vamos a ver qué va a intentar. Allá está, ya Cabernario, ya clasió, ¿verdad? Cabernario Galindo, ahí está. Vamos a ver con esta variante que ha hecho muy popular el soberano de la maldad de Euforia. Allá está el castigo por el cielo. ¡Vaya manera! Con esa forma en que se lo ha llevado. Con la que se lo ha llevado Resplandor, decíamos.
Y esa variante que ha hecho muy famosa el federado de la maldad de Euforia. Con ese candado al cuello se lo ha llevado Cristiano Junior. Buenas noches. Gracias por estar aquí. En verdad, reconforta mucho. Y es de cabrones aceptar cuando hay otro cabrón. Ahorita, te lo hice hace 15 días, güey. Me sorprendiste. Esta fue una lucha de campeonato. Pero a mí me gusta romperme la madre. ¿Qué te parece si le vamos poniendo fecha para una lucha en Super Libre, verdad que sí? Resplandor, a pesar de que eras más trayectoria que yo, pero yo soy hombre de pocas palabras. Así que si te quieres romper la madre conmigo, te va a costar tanto. Pues ahí está, dice que le va a salir caro, se juega de las manitas. No supo reconocer el triunfo. El Curita del Diablo, Resplandor Junior, lo ha castigado. Ya se ha terminado Resplandor Junior. Ahí se siguen retando, se siguen diciendo linduras, ya sin el micrófono. Ahí está pidiendo una condición que no esté Mr. Kong. En el cuadrilátero ya se retira el Curita del Diablo y el alfata del cuadrilátero ha quedado el campeón. Pero qué lucha nos regalaron estos dos gladiadores de campeonato totalmente lo que vive. Y el grito, venido del alfén, del hombre, del hijo pródigo de esta promotora toluqueña. Ahí está, el grito de arriba, Toluca por parte de Resplandor Junior. Vámonos, vámonos porque tenemos la lucha Super Estelar con leyendas toluqueñas. No se muevan, no se muevan de la señal de lucha libre entre nosotros. Continuamos.